para Benavente de tener un museo de Semana Santa que, de lo que se pueden sentir orgullosos. Además, yo agradezco mucho que el coraje y el esfuerzo de haberlo hecho y que son para hacerlo y para hacerlo también. Cosas expresan este museo que ahora vamos a inaugurar. En primer lugar, este museo es expresión de nuestra fe. Las imágenes expresan lo que nosotros creemos. Sobre todo están centradas en el misterio central de nuestra fe. Jesucristo muerto por nosotros, que en la Semana Santa conmemoramos. Pero al mismo tiempo estas imágenes son para ser expuestas al público, para ser procesionadas con veneración y con fe por las calles y plazas de Benavente, lo cual quiere decir que a través de ellas expresamos públicamente nuestra fe, no reducida al ámbito de lo privado nunca, sino expuesta en la plaza pública para ser venerada, seguida y vivida por todo aquel que quiera compartir esta misma fe y esta misma esperanza. A continuación, agradecer la presencia del obispo de Zamora, don Gregorio Martínez Sacristán, del delegado episcopal para la Junta Pro Semana Santa, don Vigildo Martín Villar, de nuestros capellanes, de la subdelegada del Gobierno, doña Clara San Damián Hernández, del delegado territorial de la Junta de Castilla y León para Zamora, don José Alberto Castro Canivano, del vicepresidente primero de la Diputación de Zamora, don José María Barrios Tejero y diputados provinciales, del alcalde de Benavente, don Saturnino Mañanes García, y miembros de la Corporación del Ayuntamiento de Benavente, al arquitecto realizador del proyecto de restauración y adecuación de la ermita, don Luis Javier Martínez Lucio, a los presidentes de la Junta Pro Semana Santas de Toro, a los miembros de las cofradías aquí presentes, a los presidentes de las diversas asociaciones de Benavente, y a todos los presentes por acompañarnos en la inauguración del Museo de la Semana Santa de Benavente. La nave diáfana necesitaba de una cierta compartimentación para alojar el nuevo programa. Planteamos construir a modo de coro y a los pies de la ermita un forjado a media altura que acoge el taller de restauración.
al que se accede a través de una escalera de piedra caliza. Un mostrador delimita el área de recepción y en el lado opuesto el área de interpretación, con ordenadores que contienen documentación de la Semana Santa de Benavente y una pantalla para audiovisuales. Y la buena suerte, esa suma de oportunidad y la preparación, fue que, bueno, pues con aquel primer presidente, Luis Carmelo, o con el segundo, que fue José María Sevillas, y contigo, pues ya rematadamente, y de verdad lo hicimos ya bien, habíamos hablado previamente con ellos. Y llegó un momento en que hubo fondos, y aquí, pues sin agravio para ninguna de las instituciones de Benavente, para ninguna asociación, porque intentamos llegar a aspectos deportivos, aspectos culturales, aspectos sociales, aspectos medioambientales, a todos los barrios y ciudades, le trajimos una pequeña cantidad, gracias al apoyo del Gobierno de España, para hacer esta obra de hoy, 283.000 euros aproximadamente, con liquidación, que te felicito, querido Luis, como benaventano, que ha formado parte también de este proyecto. La verdad que esa es la suerte de verdad, la que es la suma de la oportunidad que llegó un momento determinado porque estábamos preparados, todos creíamos en ello. De la Iglesia, un proyecto un poco de todos, de la Junta por Semana Santa, del Ayuntamiento, un promotor claro que ha sido el Ayuntamiento y otras instituciones que hemos puesto pues, nuestro granito de arena para que al final entre todos esto sea una realidad. Y una realidad que, bien, además de, lógicamente, el fondo religioso del que ya nos ha hablado el obispo y que, lógicamente, yo no voy a hablar de él, pero tiene también otras miras, otras vías. Lógicamente, la conservación del patrimonio de una ciudad como Benavente no es lo mismo estar en un almacén encerrado que tenerlo al público y conservado correctamente. Y además Benavente no solamente tiene industria o comercio o las peñas y el toro enmaromado, también tiene una magnífica Semana Santa que yo creo que este museo la va a potenciar aún más. Felicitar a la Junta por Semana Santa y también felicitar al Ayuntamiento porque un sueño que se le ocurrió a un montón de personas que llevaban ya durante un montón de años pidiendo, exigiendo, solicitando la construcción de un museo que fuera puerta abierta, sobre todo una ventana fija en la cual venir cuando vengamos los turistas, los benaventanos que ya no viven aquí o las personas que saben, que conocen, que les gusta la Semana Santa, pudieran venir a lo largo de todo el año, verla y disfrutarla y recordar lo que es la Semana Santa de Benavente. El lugar donde yo me encuentro como en casa y siempre bien sabe el alcalde que me gusta venir, siempre que se me llama, aquí estoy. Este museo es ya una realidad y el ejemplo palpable de lo importante que es hoy, más que nunca, la colaboración entre las instituciones, de lo que se puede hacer sumando esfuerzos y oyendo y atendiendo a las demandas de los ciudadanos, en este caso, de los benaventanos. Este museo es el fruto de la contribución del Gobierno de España, sí, también de la Diputación Provincial y del propio Ayuntamiento y de la ciudadanía benaventana, a través de la Junta por Semana Santa, a la que también quiero felicitar. El 7 de diciembre de 1995, fecha en la que se constituyó oficialmente la Junta por Semana Santa, se propuso como uno de los retos más importantes la creación de un museo de Semana Santa, con el objetivo de custodiar, conservar, investigar, exhibir y divulgar el patrimonio de nuestras cofradías. Hoy, 9 de marzo del 2012, este reto se ha convertido en una realidad. Desde aquel 7 de diciembre de 1995, la Junta Pro Semana Santa ha tenido tres presidentes: don Luis Carmelo Fernández Castaño, don José María Esguevillas Castro y el que les habla. Durante cada uno de nuestros mandatos hemos estado arropados por los miembros de nuestras juntas directivas y todos hermanados hemos aportado nuestro granito de arena para la creación de este.